para los habitantes de esta región serrana, en la entonces llamada Villa de Zacapuaxtla. Se escenificó uno de los más importantes encuentros bélicos de que se tenga memoria, coincidiendo esta lucha armada con la que se registró en la ciudad de Puebla, en la defensa de los fuertes de San Javier y de Santa Inés, donde las fuerzas mexicanas una vez más se cubrieron de gloria, al derrotar al ejército francés, teniendo en ese entonces como el mejor preparado del mundo. En los dos encuentros toman participación los serranos zacapuaxtecos. La actitud de los serranos en cuanto a la defensa de su suelo patrio es algo que raya más que en el valor, en el heroísmo, de los gloriosos hechos de armas de 1862 a 1867. Me quisiera.